Nos encontramos en la esquina de Cochabamba y General Palacios, muy cerca de la estación de ferrocarril de Banfield, del tren Roca, y a pocas cuadras de la cancha del Club Banfield. Venimos hasta acá porque los vecinos se encuentran preocupados por el aumento alarmante de los hechos de inseguridad. Intentos de entradera, robos a mano armada, robo de vehículos a plena luz del día. Desde Así Todo queremos conocer qué es lo que está pasando y vinimos a hablar con ellos. El martes 23 de abril, salgo como todas las mañanas, salgo en ese horario, una franja en ese horario, salgo el coche para atrás, cuando voy a cerrar el portón, a mi derecha un Focus a 10 metros con las luces prendidas y una persona que se ha acercado acá para la esquina de Palacios a tomar el colectivo, porque ahí está la parada del colectivo. Me pareció raro, pero igual, bueno, cuando fui a cerrar el portón ya esta persona volvió, se me tira encima, nos trenzamos en lucha y tuve al Dios aparte que pasaba por esta esquina de Palacios un policía de la Federal, de civil, dejó el auto acá, dio voz de alto porque iba a ingresar otro a mi domicilio, se tirotean y se van. El 4 a las 20:30 más o menos. Se nos cruza un vehículo atrás a la entrada de nuestra casa, sobre la calle Palacios, a la altura del 1360. Y bueno, fuimos interceptados por 4 masculinos. Uno quedó en el vehículo, 3 se descendieron, nos obligaron a bajar del vehículo antes de ingresar a nuestro domicilio. Los tres que quedaron arribaron al interior y bueno, sustrajeron bienes, relojes, todo. Electrodomésticos, lo que encontraron a su paso. Dinero. Tuvieron la delicadeza, como estuvimos tranquilos, de no tener sobresaltos, ¿no? Pero estaban armados con revólveres y a su vez con un machete. Necesitamos más protección con los chicos, con los grandes, con todos. No podemos salir de la casa por el robo que yo ya les dije a ustedes, apuntándonos con un revólver en la cabeza a mi hijo, a mí, y nos salvó la pequeña alarma vecinal, que tomaron conocimiento los vecinos, entonces se asustaron, se pusieron nerviosos y no robaron el auto, no lo pudieron robar porque no lo pudieron poner en marcha. La entradera que tuvimos en mi casa, por el pasillo, nos robaron también, afortunadamente no nos hicieron nada porque estaba con los chicos, y nos robaron en Maipú y el auto en Maipú y Belgrano a las 18 horas. Para cometer un asalto, porque después apareció en Lanús a las 2 horas. Y bueno, hay mucha inseguridad, necesitamos que nos cuiden más. Todavía está fresco en la memoria mía la época que salíamos a la puerta a conversar entre los vecinos, salíamos en las navidades a brindar entre los vecinos, ahora estamos encerradísimos. Yo personalmente tengo un sistema de rastreo en el automóvil, tengo un sistema de alarma monitoreada en mi casa, tengo rejas por todos lados, tengo también cámara que me enfoca en la puerta de entrada desde la calle, cámaras interiores, es decir, no estoy viviendo una paranoia de inseguridad, estoy viviendo la inseguridad. Y el incremento es exponencial. Exponencial es que es una curva que cada vez se incrementa potencialmente. Y se nota que te tenés que cuidar solo. Tuve que contratar una seguridad privada para que podés salir a trabajar y para poder volver. Pago 2.000 pesos por mes para que me vengan a la puerta de mi casa y para yo cuando estoy volviendo con el auto tengo que llamar y me espera un móvil privado para poder entrar a mi casa. Yo lo que les digo es, dejá hoy, pasen cualquier día y vean la frecuencia que tiene un patrullero acá. Si ves un patrullero, absolutamente es una liberada, no tenga duda. Fíjate cómo viven todo, todo enrejado, todo encerrado, todo con cámara. O sea, no, acá no vas a ver a nadie, pero ni un policía en la esquina ni a palo. Pasaba mucha policía, ahora no pasa nada de policía. Nosotros desde que tenemos el control vecinal hace más de un año y pico, no pasó nada nunca. Y ahora el primero fue nuestro asalto, después siguieron con otro asaltos en la cuadra. Cerca. El doctor de la otra cuadra lo lastimaron. Acá hubo disparos en esta esquina, donde sí. Está este muchacho que nos está acompañando acá. Al doctor que vive allá. El doctor que está allá sí fue muy violento, le rompieron 2 costillas patadas, lo puntearon, lo golpearon, le destrozaron 70. La cabeza. Esto es de que no tenemos ningún tipo de contención, ni policial, ni de justicia, ni nada. Eso es la sensación que tenemos. Zona liberada. Todos los hechos. ¿Se puede resumir en esto, zona liberada? Sí, zona liberada. ¿Sabe lo que significa? Totalmente, sí, totalmente. Faltan las zapatillas colgadas. Los maleantes para que estos operativos se lleven a cabo. Estamos totalmente desprotegidos.